Hola, 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 queridos amigos. Muy buenos días, muy buen día. Les deseo a todos. Hoy estoy en el octavo distrito. Estoy en el distrito de Paico. Paico tiene una de las plazas más bonitas de toda la provincia, ¿eh? Puede ser ganadora a la mejor plaza de armas de toda la provincia. Creo que Paico ocupa uno de los primeros lugares, sin duda. Bueno, amigos, para comentarles que Paico solamente tiene un anexo, es el anexo de Siwi. Y vamos a conocer ese anexo tan bonito. He intentado buscar información, ¿no? De repente para conocer algún atractivo turístico o simplemente un atractivo, ya nosotros convertirlo en un atractivo turístico, ¿no? Pero me manifiestan que no hay o no, algo así, entendí. He preguntado como a cinco personas y no me han dado mucha razón de los lugares. Hoy tampoco quise estar molestando a nadie. Simplemente me levanté con ganas de salir a motear, disfrutar del camino yo solo. Cuando ya te explican todos los lugares donde están y a qué distancia y si la carretera está bien o mal, también un poquito se pierde el encanto, pero cuando sales así a la aventura como tal, se siente diferente. Es una sensación totalmente diferente. Bueno, amigos, disfruten de la ruta, que este viaje es netamente moto. ¿Y saben qué? Extrañaba viajar en moto. La sensación es totalmente, no sé, no sé cómo puedo explicarles para que me entiendan, pero estar en la moto es lo más bonito que hay. Este anexo yo tenía ganas de conocerlo y yo pensé que estaba en otro sector, o sea, no sabía que estaba por acá, Siwi, pero ya va a ser un gusto entrar a las calles principales de Siwi. No es un anexo pequeño, es un anexo grande, muy probable sea un centro poblado, no sé, pero ya tiene otras características. Sí, es un centro poblado, porque acá hay una municipalidad, centro poblado, ¿ves? Siwi. Es Siwe, no es Siwi. O no sé. Buenas. Miren su iglesia, amigos. Está bien bonito, ¿ah? ¿Eh? Su iglesia, su plaza principal, tiene parque. Claro, ya cuando es un centro poblado ya tiene todas estas características, ¿no? Ya no es un anexo anexo como tal, ya es una, ya tiene otro peso ya. Ya es algo más grande. También llega la empresa para acá.
Amigos, se deben preguntar por qué no estoy entrevistando a nadie. Bueno, esta vez he querido que el viaje sea completamente mío, para disfrutar las rutas, el paisaje y todo ello, que en sí de eso se trata el viaje. Pero como voy a diferentes pueblos que casi nadie va, o solamente van en tiempo de elecciones, me gusta preguntar, ¿no? ¿En qué se puede ayudar o en qué se puede sumar? Pero esta vez, amigos, uno, me siento enfermo porque me he gripado. Me siento simplemente con ganas de sentarme así en el parque, disfrutar el día simplemente. Ahora voy a retornar al distrito de Paico porque quiero conocer algo peculiar, algo bastante interesante de ese distrito. Entonces, nos vemos en Paico, queridos amigos. Así me reciben, miren, en Paico. Antes de irme de Paico, quiero enseñarles una casa. Es una casa bastante colonial, una casa muy antigua. Esa casa se encuentra por acá, miren. Si ustedes vienen algún día a Paico, está fácil de ubicarse. Miren, acá está la iglesia y la casa está en esta calle. Esa casa grandaza que ven, esa es la casa del que fue algún día el gobernador, el dueño de todo este sector. Entonces, antes que haga más lluvia, amigos, nos vamos a dirigir hacia esa casa y vamos a conocer un poco más. Y sí, amigos, ¿no? Efectivamente, las casas, pues ninguna casa tiene este arco de bienvenida, ¿no? Y miren el tamaño de la casa, amigos. Es tremenda casa. Bueno, vamos a conocer un poco más. Amigo, ¿tu mamá? Sí. ¿Ah, señito? Sí. ¿Se puede? Gracias, señor. ¿Está aquí corre un ventarrón, señor? Ah. Ese es el calabozo. Y ahora usted, ¿para qué lo usa? ¿Para sus gallinas? No. Ah, mire. Es pequeñito, ¿no? Señor, o sea, ¿usted le compró la casa a los dueños? Ah, o sea, ¿al dueño de esta casa o a sus hijos, así? De sus hijos, ya. Entonces, acá, cuando no hacían caso, los encerraría, ¿no, señor? Sí, ahí cuando se importa mal, o no trae huevo, leña, ahí encerraban. ¿Y qué familia eran los que eran dueños? Sí. ¿Los Gutiérrez? Sí. Ah, es pequeñito, ¿no? Sí. O sea, es de su escalera. Sí. Amigos, miren, según la propietaria ahora de la casa, los que habitaban antes eran la familia Gutiérrez. Ellos eran los terratenientes, los hacendados, no sé cuál es el nombre correcto, ¿no? Pero cuando los comuneros o las personas no les traían huevos o lo que han cosechado, todo ello, de forma de castigo los metían a este pequeño calabozo, miren. Es un poco de la historia de Paico. Miren, amigos, su escalera es de Calicanto, pues, ¿no? Como en la Arcaya, algo así como el acueducto de Calicanto, algo así. Miren, es una tremenda casa. Usted acá se sentirá una princesa, señor, una reina. Otro dato, amigos, es que las paredes de la casa, de la construcción, es de 1 metro de ancho, miren.
de acá hasta allá. Así era la pared, mire. ¿Y quiénes han construido, me dijo el señor? ¿Los ayus? Los 5 años. Quiji, Yuchkanta, Paico, Mataras, Soras. ¿Ellos han construido? Sí. O sea, ¿antes qué era? ¿Paico era provincia? ¿O cómo? Como era Tintirillo. ¿Han venido a ayudar? 5 años, pues, mandaba el señor. Amigos, aquí termina el distrito de Paico. Continuamos con el distrito de Paucaray. Nos vemos la siguiente semana en el mismo horario y por el mismo canal. Saludos, muchas bendiciones a todos, amigos. Chao.